¿Todos bien? ¿También tú tienes el micrófono? Bueno, viendo, bien entendido. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por acudir a la convocatoria de prensa. En segundo lugar, como bien decía Amparo, que espero sea la próxima alcaldesa de Castellón, he decidido comenzar mi periplo en todas las ciudades en Castellón, porque creo que es el ejemplo del cambio seguro que vamos a liderar los socialistas en toda España y empezando por Castellón y por la Comunidad Valenciana. Saben ustedes que me voy a volcar en la Comunidad Valenciana para ayudar a Ximo Puig a que sea el próximo presidente de la Generalitat y poner fin a todos estos años de un gobierno que no ha respondido ni ha estado a las alturas que merecía los ciudadanos de Valencia. En segundo lugar, saben ustedes que el lema del Partido Socialista para esta campaña municipal es gobernar para la mayoría. Y efectivamente eso es lo que aspiramos los socialistas. Hoy hemos tenido una reunión con la Comunidad Educativa de Castellón, donde de lo que hemos hablado ha sido precisamente de la educación pública, de la formación, de todo aquello que está abandonando el Partido Popular. Nosotros consideramos que la educación es un derecho y que durante estos 3 años y medio de gobierno del Partido Popular, lo que ha hecho Bert y también Rajoy, y Fabra también al frente de la Comunidad Valenciana, ha sido precisamente violentar ese derecho de garantizar una educación pública de calidad que sea universal para nuestros hijos y nuestras hijas. Y la apuesta del Partido Popular va a ser eso, va a ser del Partido Popular es seguir retrocediendo y recortar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Los gobiernos para la mayoría que vamos a articular los socialistas lo que van a implicar es un refuerzo, un respaldarazo a los servicios públicos y singularmente a la educación pública. Nosotros tenemos un compromiso firme y es que en 8 años vamos a volcar hasta llegar al 7% del Producto Interior Bruto la inversión pública para fortalecer la educación pública en nuestro país. Y desde luego en 8 años convertir al sistema educativo español en el mejor sistema educativo de toda Europa. Y ese va a ser el objetivo con el que nos vamos a presentar en estas elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo y también el próximo mes de noviembre en las elecciones generales. Frente al discurso del miedo del Partido Popular, el de la esperanza, el del futuro. Durante estos últimos meses y estas últimas semanas, lo único que está haciendo el Partido Popular es liderar el discurso del miedo. Y quien tiene miedo es precisamente el Partido Popular. El Partido Popular sabe que va a perder las elecciones, primero en mayo y luego en noviembre. Y lo sabe no porque tenga un problema de liderazgo, que lo tiene. Sabe el Partido Popular que va a perder también las elecciones no porque tenga un problema de división interna, que lo tiene, ni un problema con la corrupción sistémica, que también lo sufre. El Partido Popular sabe que va a perder las elecciones porque no ha gobernado durante estos 3 años y medio para la mayoría de valencianos ni tampoco para la mayoría de españoles. Porque cuando subió el desempleo, el Partido Popular lo único que ha hecho ha sido recortar las prestaciones a los desempleados. Porque cuando bajaron los salarios, lo único que ha hecho ha sido el Partido Popular subir los impuestos a los trabajadores. Y porque cuando ha aumentado el paro de larga duración en nuestro país, lo que ha hecho ha sido el Partido Popular recortar las políticas activas de empleo precisamente para las paradas de larga duración. Y yo quiero decirle a todos los españoles que los socialistas estamos dispuestos a liderar un cambio seguro. Gobiernos para la mayoría. Que lideren una recuperación justa, una recuperación que vuelque los recursos económicos y la recuperación en el fortalecimiento de los servicios públicos y en crear empleos de calidad. Esos dos van a ser los compromisos del Partido Socialista. Bueno, no es la primera vez que vengo a Castellón. He de reconocerles que he venido aquí a ver los festivales de Benicàssim y siempre me he alojado en Castellón, en la ciudad de Castellón. Así que, y bueno, espero a ver si puedo repetir este año también y venir al festival de Benicàssim. Pero en todo caso, yo soy un enamorado de Castellón, he venido en muchas ocasiones como turista, con mi familia, con mi mujer y con mis hijas, y pienso repetir en el futuro. ¿Qué le han parecido las críticas del Partido Popular en Castellón por su visita, porque no va a las desaladoras o al Castellón? Sí. Yo lo que le digo al Partido Popular es que haga una campaña en positivo. El Partido Socialista va a hacer una campaña en positivo, propositiva, constructiva. Vamos a dejar los insultos para otros y sobre todo lo que vamos a hacer es proponer soluciones que merece la gente. Y que esas soluciones sean justas, porque no va a haber una recuperación justa si lo que estamos haciendo es recortar los servicios que son de todos, que son los servicios públicos. En Castellón y en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España, lo único que se ha hecho durante estos 3 años y medio ha sido instaurar copagos, también a los dependientes. Lo que se ha hecho ha sido recortar la educación pública, cerrar aulas, cerrar comedores escolares durante las épocas estivales, recortar becas de comedor. En definitiva,
esa recuperación de la que tanto alardea el Partido Popular no está viéndose beneficiada la clase media trabajadora, la mayoría de españoles y españolas. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar nosotros en esta campaña. Los insultos y las descalificaciones, pues se las dejamos al Partido Popular. Las propuestas y las soluciones las traerá el Partido Socialista. Bueno, la valoración que hago es la misma que hago en todas las encuestas. Lo importante es trabajar para que el 24 de mayo haya un cambio seguro en España, en todos y cada uno de los municipios de España, también en las comunidades autónomas, y yo creo que la alternativa clara al Partido Popular es el Partido Socialista. En muchas ocasiones se apela al voto útil, y yo también les digo a los ciudadanos que piensen en la utilidad de su voto al día después de las elecciones. Necesitamos partidos no solamente que aspiren a ganar, que es legítimo, sino también a gobernar. Y es importante liderar desde los gobiernos esos cambios seguros, que fortalezcan los servicios públicos y que hagan posible una recuperación justa, que es en lo que está el Partido Socialista. ¿Qué le parece cómo avanza? Vamos a esperar a las declaraciones y la justicia, y cuando la justicia hable, el Partido Socialista hablará. ¿Qué le parece cómo avanza el proceso de investidura de Susana Díaz en Andalucía? Eso es lo que les digo. Creo que es muy importante que todos los partidos estén a la altura de las circunstancias. Y que sobre todo los nuevos partidos, a los cuales yo doy la bienvenida al arco parlamentario en la Asamblea de Andalucía, estén a la altura de las circunstancias y en consecuencia propicien lo que yo estoy convencido de que ha sido un claro y rotundo apoyo de la ciudadanía andaluza a un gobierno de progreso liderado por mi compañera Susana Díaz. Y la Monar, ayer en la cadena COPE decía que había gente del Partido Socialista que no quería que él gobernara en Madrid. ¿Cree que hay alguien en el PSOE que no quiere que Antonio Vidal Monar sea alcalde de Madrid? Yo estoy convencido de que Antonio va a ser un excelente candidato a la alcaldía de Madrid. Soy de los que cree, además, que no puede regenerar ni renovar la vida política en Madrid quien no ha sido capaz de renovarse a sí mismo. Y eso ha sido precisamente el Partido Popular, que a quien está ofreciendo como candidata a la alcaldía de Madrid es precisamente a la señora Esperanza Aguirre, que ha cerrado colegios escolares cuando ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene, pues, no solamente imputados, sino encarcelados a muchísimos colaboradores que durante la etapa de gobierno autonómico pues han estado muy próximos a ella, y en consecuencia yo estoy convencido de que tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad de Madrid tenemos la enorme oportunidad, insisto, la enorme oportunidad, y se lo digo yo como madrileño apasionado de Madrid, la enorme oportunidad de liderar un cambio seguro y que Antonio Miguel Carmona sea alcalde de Madrid y Ángel Gabilondo el presidente de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que es tan importante ese reto, ese desafío, esa oportunidad que tenemos los madrileños, que estoy convencido de que ambos van a hacer posible ese cambio. Felipe González y Susana Díaz han dicho en las últimas horas que le apoyan por cultura de partido. Y yo le agradezco a todos las expresiones y las declaraciones de apoyo, como no podía ser de otra manera. Gracias, compañeros. El Partido Socialista es muy claro en la respuesta contundente a, desgraciadamente, casos de corrupción que nosotros hayamos podido hacer. Y desde luego, si por algo yo me he caracterizado, ha sido precisamente por eso, y lo seguiré siendo. Creo que el Partido Socialista tiene que renovar la vida política en España. Es claramente un partido que está comprometido a la lucha contra la corrupción y lo va a seguir siendo. Yo lo que creo es que lo más importante, y es lo que estoy haciendo yo aquí, es respaldar a nuestros candidatos y candidatas a las elecciones municipales y autonómicas. Mire, el Partido Socialista es un partido que se presenta en el 95% de los municipios de España. Es el partido más municipalista de España. Es un partido que sabe que para liderar los cambios seguros lo que tiene que hacer es gobernar para la mayoría, sobre todo en muchísimos ayuntamientos de España. Tenemos la enorme oportunidad de liderar ese cambio. Y yo, desde luego, lo que pido a mi organización, y estoy convencido de que lo va a hacer, es volcarnos en apoyar a nuestros candidatos y candidatas, porque se lo merecen, están trabajando mucho como Amparo aquí, y sobre todo porque se lo merecen los ciudadanos, que lo que quieren son gobiernos de progreso que defiendan lo que es de todos, que son los servicios públicos. Si para liderar ese progreso hay que pactarse, ¿pactará con otros partidos? Pero bueno, pues estamos todavía a las puertas de la campaña, tranquila. Gracias.